ya comenzó. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. Ya comenzó. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. Oiga, a ver, tome acá la... Ah, no, yo pensé que te ibas a difuminar con el fondo y que nomás se iba a ver una cabeza flotando. Una cabeza flotando. ¿Cómo están? A toda la audiencia, un abrazo, un bacho becho a papacho. Ay, señor del señor, es lunes. A ver, mentalicémonos. ¿Y dónde que pasaron hartas cosas el fin de semana? Bueno. Esa uña es la neta. Ah, me hice mis uñitas. Me las hizo Sofi. Luego les damos un acercón. ¿De qué? Charlie Brown. Charlie Brown. Y Forever. A ver, que venga el amigo. Venga, amigo de las redes, para que las tome acá. Venga el amigo de las redes. Y la puedan ver, aunque se atraviese. Ándele. A mí. Oiga, y fíjese que, ¿cómo le digo? ¿Que cómo amanecimos hoy? Pues ha habido de Tokio. De Tokio amanecimos con ya todos haciendo su... todos haciendo su luchita, ¿verdad? Para los que se inscribieron en el Frente Amplio, hasta el Mancera. La neta, ya Mancera está en ya la lista. Ya también se apuntó. Ahí le encargo. Fíjese nada más. Qué chulo, ¿no? Este es el señor Muñoz Ledo ya peló. Oiga, pero ahí le va, se nos fue don Muñoz Ledo. Mi cabecita de algodón, bien decente, le dio un abrazo. La despedida y todo. A la familia. Oye, ¿yo por qué siempre tendré este gallo acá arriba? Es para que le canten las mañanas. Le digo que aunque... ¡Fernando! Oye, lo único bueno será que no tenga fiebre aviar. Ah, carajo. Mire, en el municipio del Aguacate de Tepic, se los juro que se llama... Ah, es cotorreo, es en serio. Un caballero llamado Sánchez Íñiguez, está apellidado, estaba desaparecido desde el miércoles. ¿Y qué van encontrando su cuerpo? Changos. El 8 de julio. Sas. Sobre su cuerpo había dos cartulinotas. No. Ya sabe, la narcocartulina con todas las de la ley, letra manuscrita firmada dispar y todo, ¿no? Y con falta de ortografía. Por cierto. Tras la necropsia, la fiscalía local estimó que el tiempo aproximado de su muerte fue de 24 a 48 horas a partir de la localización. O sea, para atrás. Imagínese usted. Feo. Y bueno... Se inició la carpeta de investigación, se activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, el de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y la organización Artículo 19, que esos se dedican a este asunto, por cierto, detalló que en el domicilio del periodista, curiosamente, no se encontraban materiales de su trabajo. Por ejemplo, la computadora, el celular... Un disco duro, la acreditación del medio. Híjole, otro periodista más que se lo chutan. Una honesta acreditación del miedo, compañera. ¿Cómo sí, la ve? Qué gacho, manina. Pero hoy vamos a hablar de cosas bien rudas. Mire, tenemos ya con nosotros al gran periodista independiente, Arturo Ángel. Oh. Baby, 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 ¿cómo está usted? Dándolo todo. Buenos días. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estás, mi Arturo? Oye, cuéntanos que la Fiscalía General ya inició 9 carpetas de investigación por posible negligencia o hechos de corrupción que ha presentado la propia Xochitl. Ella se ha dedicado a levantar actas, ¿eh? Exacto. Eso sí. No le da huevas, espera lo que se tenga que esperar. Carismática. Y sale con su acta y de ahí... Papas. Se saca sus selfies. Ey. Cuéntanos, compañero, porque dicen que sí ha empezado la fiscalía. Digo, levantar carpeta y resolver el caso son dos cosas diferentes. Pero platícanos, compañerito. Sí, se saca las selfies para que va a presentar una denuncia, en efecto. Pues bueno, lo que hicimos con la Fiscalía General de la República fue verificar esto que ha dicho Xochitl Gálvez
respecto a que pues ella es básicamente la funcionaria en México, la política en México que más ha presentado denuncias por temas de corrupción. Ella ha llegado a hablar que ha ido hasta más de 20 ocasiones a la fiscalía y a, como tú dices, Fernanda, a pararse, a esperar que la atiendan y a presentar su denuncia por X o Y asunto. Oye, eso tiene su mérito. Eso tiene su mérito, sí. Porque o no tienes nada que hacer o dan buen café ahí, no sé. Exactamente, ¿no? Y además, la preparación que hay que hacer antes, Fernanda, porque hay que escribir un oficio, claro. Relatar el caso, incluso porque eso sí hay que decirlo y es de las primeras cosas que les podemos... A ver, para ir aterrizando a la información, checamos con la Fiscalía General y en efecto tienen actualmente, esa es información de la Fiscalía, no es información de Xochitl Gálvez, tienen en efecto 9 carpetas de investigación abiertas actualmente en 4 distintas áreas de la Fiscalía General, justamente por denuncias que ha presentado la senadora Xochitl Gálvez y que tras el análisis que siempre se hace de cualquier escrito que se entrega a la Fiscalía, consideró la Fiscalía que tenían los méritos suficientes para iniciar una carpeta de investigación, o sea, básicamente para tomarlas en serio y abrir las indagatorias, exacto, correspondientes. Y exacto. Ahí que ya hay un primer pues mérito, bueno, o un segundo mérito, primero de Xochitl, de haberse ido a parar a entregar la denuncia, y dos, de sí haber entregado, Fernanda, escritos suficientemente articulados y con los elementos bien descritos como para que la Fiscalía no le quedara de otra. Y digo, no le quedara de otra, porque la Fiscalía es lo que menos... Ellos pueden desechar, ¿eh? Ellos pueden, exacto, decir, ¿no? ¡Ay, qué tarugada me está usted presentando! Esto no procede. Pero de las 20 veces que ella dice, asegura haber estado ahí, 9 se han convertido en carpeta. Fíjate que luego esas carpetas son latosas, porque uno no las pela. Y de repente te va llegando el citatorio y toma la barbón, se vuelve eso un viacrucis. Exactamente, porque ahí sí viene ya la chamba que le toca a la Fiscalía, ¿no? Claro. La chamba que hace Xochitl Gálvez es, no son investigaciones propias de Xochitl Gálvez, hay que decirlo, pero sí se toma, digamos, que el tiempo o su equipo, pues, que le ayude y que ella pone para eso, por ejemplo, detectar casos de corrupción que se revelan en los medios. Vamos a poner un ejemplo, el de Ana Guevara. Anda, ¿no? De los deportes. ¿No? Que dice que ha habido... que ha habido ahí desvío de dineros, uh-huh, aseguro. Exactamente. Entonces, lo que ha venido, por ejemplo, publicando Proceso, que es uno de los medios que le ha dado seguimiento bastante cercano al tema de Ana Guevara en la CONADE, entre otros, son dos cosas. Por un lado, cómo se le ha venido negando, condicionando el apoyo a atletas de distintas disciplinas. En algún momento Proceso publicó incluso una grabación donde Ana Guevara, junto con el ex titular de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov, que está procesado por temas de corrupción, por cierto, como en una junta le condicionaron a las nadadoras y a clavadistas el apoyo a cambio de que expresaran públicamente el apoyo a este señor, ¿no? Y también Proceso ha venido publicando cómo la Auditoría Superior de la Federación ha detectado desvíos con Ana Guevara. Bueno, entonces lo que hace Xochitl Gálvez y ese tipo es... tomar esa información que pues no deja de ser denuncias públicas, pero son denuncias públicas como cualquier trabajo periodístico, darle la formalidad, Fernanda, ¿no? De claro. Convertirlas en es una que luego denuncia. Pasa, Arturo, que ustedes, en cuanto periodistas, publican hallazgos aterradores y nadie de la justicia los atrae. Sí. Perdón. Exacto. Ay, no, eso no, es ver, lo que está ideal, del terror. Debería de bastar los reportajes. Exacto. Ah, no, pero entonces esta señora dijo, bueno, no es la investigación, pero ¿qué tal que es cierta? Uh-huh. Por ejemplo, en Proceso está doña Betty Pereira, gran periodista deportiva, que trae entre ojos a Ana Guevara. Por cierto. Y le encuentra, pero como Betty no va a ir a levantar el acta, y mucho ahí menos queda, Proceso. Ahí queda. Pues dijo doña Xochitl, a ver, vamos a averiguar aquí qué hay, ¿no?
Ajá. Pues sí, pero por sí solas las investigaciones ya deberían de llamar la atención, pero ya hemos visto que no, carnal. Ahí están las estafas maestras, ahí están todas las mendigas investigaciones y nada. Bueno, sígale. Sí. ¿Qué otra trae ahí de descolgada, doña Xóchitl? Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el tema de Ana Guevara, está el tema de Segalmex, que ahí no vamos a abundar, sí. Sabemos ya el mega cochinero de Segalmex. Bueno, Xóchitl Gálvez lo que hizo en su momento fue, de nueva cuenta, reunir los distintos elementos que había en distintos medios que han cubierto. Por ejemplo, Televisa ha sido muy, ha publicado varios reportajes muy puntuales de distintos irregularidades de Segalmex en varios estados. Bueno, lo que hizo Xóchitl Gálvez fue reunir esa información y presentarla en una denuncia. Tenemos, por ejemplo, el caso de Manuel Bartlett, Fernanda, ¿no? Las casas. ¿Recordarás aquel sí. reportaje publicado en el portal Latinos de las supuestas casas de Manuel Bartlett, que estaban a nombre de una expareja, de otra persona, que nunca, lo que hizo Nacho es que no las declaró, se hizo un escándalo? Bueno, eso fue de los primeros casos que retomó el agente de Xóchitl Gálvez y presentaron la denuncia. Otro muy grave, por ejemplo, Fernanda, el desbordamiento del río Tula, ¿no? Sí. Tú recordarás que hubo una... ¡híjole! Ese río, sí, horrible, ¿no? Se desbordó, sí, entonces se desbordó, inundó una clínica del IMSS. Sí, ¿no? ¡híjole! Hidalgo, y terminó matando a 17 personas, 17 uh-huh. pacientes. Y además ahí sí es su zona de donde ella nació. De doña Xóchitl. Exactamente, además, ¿no? Entonces, evidentemente estamos hablando ahí de un tema de negligencia terrible, ¿no? Primero, exacto. Porque se sospecha que el río se desbordó de una forma premeditada. Al o sea, propósito. Se abrieron unas, además. Unas compuertas, sí, cierto, sin evaluar los riesgos. Y segundo, pues de la gente también, de en qué condiciones está la clínica, ¿no? Entonces, esa es otra denuncia que presentó, el tema de la tala por las obras del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Que también presentó la denuncia de Xóchitl Gálvez, el asunto del muy polémico libro del Rey del Cash, ¿no? Ay. Donde la periodista Elena Chávez reunió testimonios. Pero, pues, ¿y cuál prueba? Exactamente, ¿no? Esta investigó en Twitter, ¿no? En tweets. Exactamente. Déjame ver tus tweets. Pues, ¿cómo? Pues, sí. Ajá, entonces... Pero, ¿y de ahí qué? Bueno, por si la... Oye, por si las dudas, le voy a pedir a la fiscalía que investigue y presente esa denuncia, ¿no? Te cae. Bueno, en fin. Y oye, pero para ti, aparte de la del desvío del río, que ahí sí, Dios me ampare, hay muertes y feo. Bueno, terrible. A ti se te hace brutal la de Segalmex, que de por sí lo están siguiendo ya los de la UIF, ¿o no? A ver, platícanos esa, sí, sí. ¿En qué va? Sí, mira, por ejemplo, en el tema de Segalmex, lo que hizo la Fiscalía General de la República con la denuncia que presentó Xóchitl Gálvez es mandarla a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Fernanda, que es donde sí. se han estado reuniendo las distintas denuncias que se han presentado por el tema de Segalmex, porque ese sí es un caso donde, pues, ante el tamaño del cochinero que hay ahí, era inevitable comenzar a presentar las denuncias. El propio gobierno lo ha hecho a través del órgano de control interno de Segalmex, lo ha hecho la Auditoría Superior de la Federación. Lo que ha pasado ahí, pues, mira, el presidente, en la conferencia del presidente se dio un balance, ¿no?, donde es muy completo, donde se habló de que, pues, hay más de 100 carpetas de investigación en curso, ¿no? Hay órdenes de aprehensión en contra de 45 personas, Fernanda, entre particulares, entre exfuncionarios de Segalmex, el de mayor rango, pues el que era, digamos, que el que manejaba el dinero, el que era el oficial mayor, René Gavira, ¿no? Ajá. Aunque sigue habiendo el cuestionamiento fuerte de por qué no se ha procedido, pues, en contra de que era el titular de Segalmex, Fernanda, ¿no? Que era Ignacio Valle. El presidente López Obrador ha dicho que, pues, ¿qué le parece que Ignacio Valle más bien, pues, se confió, ¿no? Que es su amigo, que no lo considera. Ajá. Pero espérame, ¿estamos hablando del actual director o del sexenio pasado? Porque el que llegó, al parecer, ya encontró el cochinero. O sea, le contaron que en el sexenio pasado les habían quedado a deber, o de los dos años pasados, una cosa así, para saber sobre de quién se van realmente, ¿no?
Sí, pero Segalmex, acordemos que lo crea, es un organismo creado en este sexenio. Ah, o sea, no hay nadie anterior. Exactamente. Y entonces... Ahí sí, no. O sea, lo que existía antes era Liconza y Diconza. Eso sí, okay, ya venía de antes. El gobierno creó una nueva estructura que supuestamente para eficientar todo le puso Segalmex, y es justamente el Segalmex donde se han detectado desde el 2019 esos malos manejos. Pues el presidente López Obrador dice... Tengo que reconocer que sí tenemos un caso de corrupción que me duele mucho, ¿no? Y ese claro. es el Segalmex, ¿no? O sea, pues porque ahora, ahí sí no hay para dónde hacerse, digamos. Él no alega pasado, ¿no? que su cuate no fue, sino que a quien le encargó, esos fueron los que la armaron. Ahí sí, dice que su cuate Ignacio Valle lo que hizo fue traer a funcionarios que, digamos, ya traían malas mañas de sexenios anteriores, ¿verdad? Es lo que el argumento, ¿no? Pues, ¿para qué los contratan? Ajá, ay, ya saben cómo son. Yo alego. Sí, fíjate que estuvimos en un evento acá en Acústica, pero allá en una feria del norte, con puro productor agrícola. Y las más aguerridas eran las damas, unas señoras, ¿verdad?, que me dijeron, a ver, ahorita que va usted a entrevistarlo al mero, mero de este director de Segalmex, pregúntele que para cuándo nos paga lo del año pasado y el antepasado, hazme favor. Y sí, yo no dudé en preguntárselo, pero él casi dijo, debo, no niego, pago, no, pero ahora sí que aguántenme tantito. ¿Cómo la ves? Sí, no, pues sí estuvo cañón. ¿No? Entonces, ese asunto de Segalmex, digamos que está con un avance importante en cuanto al número de procesos que se han venido iniciando, Fernanda, pero bueno, falta lo más importante, pues que esos casos lleguen a juicio y que se recupere pues el dinero, ¿no? Porque sí ha habido como 800 millones que el gobierno ha logrado encontrar, pero pues estamos hablando aquí de miles de millones de pesos desviados. A ver, ¿no? Aguanta. Con la solución. ¿Cómo? 800 que sí logró encontrar. ¿Y dónde estaban, sí, compañero? Digamos que en las gestiones que se hicieron con la auditoría, ¿no? Oigan, este dinero lo mandaron a otra cuenta. ¿En qué cuenta está? ¿No? Entonces, digamos que antes de que se pudiera subir a otro lado, okay, fueron a traer el dinero de esas cuentas. Pero lo demás no saben, no han dado pie con bola, no saben para dónde jaló. No, pues ese dinero, digamos que sí, ya se fue, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con 2019 y con 2020, que fueron los primeros dos años donde hubo donde eso fue un hoyo negro, digamos, de dinero, de cosas que se compraban y que quién sabe dónde quedaban. Uh-huh. Ahí sí dependemos de las investigaciones, ¿no? Que haga la fiscalía para tratar de que ese dinero, pues, quien se lo robó, o lo devuelva o pague por ello, de alguna manera se recupere, Fernando. Y el gran número de cuentas fantasmas, ¿no? Que se generan. Es que el problema es eso, necesitan casi un hacker para investigar eso, sí. Cómo lo dispersaron, ¿no? Uh-huh. Eso es el problema. Exactamente. Entonces tenemos ese asunto de Segalmex, ¿no? Y bueno, pues ahí te diría, Fernanda, que digamos que la chamba que ha hecho la gente de Xochitl Gálvez y la propia Xochitl Gálvez es pues en tomarse ese tiempo en decir, bueno, pues yo voy a agarrar esto a lo mejor pues por bandera, por lo que sea, ¿no? Pero pues ha ido a presentar las denuncias, están las carpetas ahí. ¿Qué pasa con esas carpetas, Fernanda? Como tú decías al principio, bueno, ahí no es garantía de nada, porque esa ya es chamba. Le toca la Secretaría General de la República. Bueno, pero igual, ¿no?, de aquí a tres años brinca, pues sí, que es lo que tarda en ver la luz ruido, una carpeta, claro, que duerme el sueño de los justos. De los eternos. Tendríamos que hacer una Secretaría de las Carpetas, como de dice mi compadre eternas. Charro, man. Ándale, exactamente, ¿no? De administración de carpetas abiertas y no resueltas, sí, totalmente, porque en efecto, lo que pasa es que tampoco las cierran, y la verdad es que aunque sabemos que la fiscalía es autónoma, y esto pasa no solamente con la federal, también con las fiscalías de los estados, que aunque sabemos que son, entre comillas, autónomas, pues nunca falta que luego ya cambian los aires políticos o por lo que sea, y esas carpetas agarran velocidad extraña, ¿no? Y entonces empiezan a resolver X o Y casos. Entonces, lo que sí es cierto, insisto, es que hay estas nueve carpetas de investigación, y ahí sí. Y ese dato lo confirmamos también con la Fiscalía General de la República. No hay ningún otro legislador o político que haya, o gobierno incluso, Fernanda, que haya ido a presentar tantas denuncias por temas de corrupción como pues, justamente lo ha hecho a Xochitl Gálvez estos años.
Ay, Dios. Oye, Arturo, ¿cuál carpeta o qué acta le falta ir a levantar que te parecería interesante hacerlo? De todo el reguero de cosas que se han encontrado de este y de cualquier sexenio. Ajá, exacto. Pues mira, yo te diría que, a ver, hay temas interesantes, ¿no? Está el asunto de... Yo te diría que de la labor propia de la Auditoría Superior de la Federación, ¿sabes? ¿No? Ese es un tema complicado, pero me parece que sí hay en este momento ya evidencia suficiente de que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, se ha tenido una gestión en la auditoría pues bastante cuestionable. Se han reducido muy dramáticamente el número de auditorías forenses, por ejemplo, cosas que se deben de practicar para detectar corrupción, se han dejado de presentar incluso desde la Auditoría Superior, y justamente estamos hablando del tema de denuncias. Bueno, la auditoría ha dejado de presentar denuncias de muchos asuntos en este sexenio. David Colmenares es un auditor que no lo puso la 4T, lo pusieron los priistas en el sexenio pasado, ¿no? A finales del sexenio pasado, un nombramiento pues que desde el inicio fue bastante cuestionado, ¿no? Porque veníamos de esta gestión de Juan Manuel Portal que tuvo un periodo pues muy 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 llamativo, muy importante, denunciando temas como de estafa maestra, como todos los millonarios desvíos en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Y luego ha llegado David Colmenares con una actuación que no solamente es que sea mucho más gris en términos de que no ha habido casos espectaculares que la auditoría haya detectado, sino que los datos muestran que sí ha habido una reducción en cuanto a verificaciones, en cuanto a denuncias que se presentan. Ahora que fue David Colmenares la semana pasada al Congreso a presentar el informe, el primer informe de auditorías de la cuenta pública 2022, fue criticado por legisladores, no solamente de oposición, también de Morena, ¿no? Una diputada de Morena le puso ahí una cacerola llena de ratas de plástico, diciéndole: usted está vuelto en la tapadera o en el encubridor de la corrupción. Diputados de oposición han denunciado que David Colmenares ha favorecido el nepotismo al interior del organismo, que tiene ahí trabajando a familiares de legisladores, ¿no? Y es muy importante el tema de la auditoría porque pues finalmente es uno de los organismos encargados de combatir la corrupción, y el que ahora ahí haya o corrupción o por lo menos negligencia, pues es un asunto que me parece que ameritaría una investigación, y sin embargo no hemos visto que alguien haya ido a presentar pues denuncias, ¿no? Muy bien armadas, muy bien presentadas en el tema del auditor. Entonces creo que es uno de los casos que hacen falta, sobre todo por lo emblemático que es, insisto, la labor que tiene que hacer la auditoría para detectar casos de corrupción. Ay, Dios. Pues ahí está. Uno más, seguirá. Por si le da tiempo ahorita en campaña, doña Xochitl. Oye, perdón, yo sé que me estoy extendiendo y te estoy quitando el tiempo, mi querido Arturo. ¿Tú cómo la ves? Que aquellos que están esperando juicio o que verdaderamente ya se les dicte, ¿no?, alguna sentencia y demás, ¿lo van a alcanzar cuando ya se esté en la final de las votaciones la por la presidencia? Final. No sé, pues un Lozoyazo, un... De estas que se personajes destape, que se destape. Como para que digan, no, sí, vamos por Morena de nuevo. Como, por ejemplo, como ¿en quién estarías pensando? Pues Lozoya, que están que sí, ya, que no, okay, que se la larga. Que... No, mira, yo, el tema de Lozoya es interesante, ¿no? Porque ya tiene encima los plazos que le han puesto los jueces al propio Lozoya y al gobierno, ¿no? Él ha intentado ir alargando la situación, buscando que el gobierno de López Obrador, pues ahora sí que, digamos que, diciéndolo en lenguaje muy coloquial, pues, que le cumplan lo que le prometieron, que es que le iban a dar un criterio de oportunidad, sí, o este tipo de salida. Pues, pero que sacar, ¿no?, a varo, pero no quiere aflojar. Es que, sí. Exactamente, el tema es que Lozoya, pues tiene dos problemas. Uno, que las pruebas que dijo que tenía Fernanda, ¿no?, para
procesar a otros y para demostrar los sobornos, pues no le han alcanzado. Y la evidencia de eso está en que, pues si bien es cierto que la denuncia que hizo Lozoya se volvió muy mediática, ¿no? Diciendo que las reformas estructurales se habían aprobado con sobornos, una cosa que el presidente hasta la fecha sigue repitiendo, Fernanda, ¿no? Que la reforma energética y que el dinero de Odebrecht se utilizó para esos esquemas de corrupción, no se ha aprobado. En tribunales eso no se ha aprobado. Es más, no hay nadie procesado más eso, allá de un ex senador que fue Lavalle. Ese, ¿no? Es el asunto. ¿Tú crees que esto vaya a agarrar vuelo? ¿Jalará o ya? Honestamente no creo, porque por lo que hemos averiguado, no hay pruebas para procesar a nadie por ese asunto. Sí se intentó, por ejemplo, Ricardo Anaya, ¿no? Ricardo Anaya lo citaron a audiencias para imputarlo por esto. Ricardo Anaya dijo, no, pues yo de menso voy, ¿no? Entonces se fue a Estados Unidos, allá sigue porque tiene temor a presentarse en una audiencia, pues porque seguramente sabe que entre que son peras o manzanas, Fernanda, por temas políticos o lo que sea, pues le tocaría pasar un rato en la cárcel, sobre todo porque el señor ya se medio escapó, ¿no? A Estados Unidos, o más bien se escapó, ¿no? Pero de ahí a que ese asunto llegara a un juicio, pues no, la verdad es que no hay evidencia suficiente y tampoco se ha intentado proceder en contra de nadie más, de los peces gordos, Fernanda, ¿no? O sea, de Enrique Peña Nieto, de Luis Videgaray, de estas personas que Lozoya dijo que organizaron todos los esquemas de sobornos, pues no hay, la fiscalía no tiene los datos para proceder en contra de ellos. Entonces ahí tiene un problema Lozoya, que es que no aportó las pruebas suficientes. Y lo otro, pues es el tema del dinero, ¿no? Que Lozoya insiste en que pues lo que él tiene que devolver es lo que dicen que recibió en sobornos, que son como 10 millones de dólares, pero ni Pemex ni la UIF están de acuerdo con eso, porque dicen, bueno, pues 10 millones de dólares son como 200 millones de pesos, o ahora menos, porque ya lo está liberado, ¿no? Entonces ya son como 160 millones, entonces ya cada vez sale menos ese negocio para el gobierno, ¿no? Y pero enfrente tengo el contrato de Odebrecht, el de agronitrogenados, dejaron pues pérdidas muy graves para Pemex, ¿no? Entonces, claro, al presidente de ahí no le salen las cuentas y por lo tanto el asunto de Lozoya, yo creo, Fernanda, que lo que va a terminar pasando es que se van a tener que ir a juicio y que ese juicio muy posiblemente sí lo veamos a finales de este año, principios del siguiente. Y ya veremos, ¿no? Si alguno de los otros casos de corrupción avanzan. Yo, la verdad, honestamente, no quiero ser pesimista, pero veo muy complicado que alguno, la estafa maestra se ha venido cayendo a pedazos, ya lo hemos visto, ¿no? El tema de en tribunales, la fiscalía no ha podido sostener los casos. El asunto de Julio Scherer, por ejemplo, ¿no? Que es un asunto que el fiscal Gertz Manero lo intentó impulsar, ¿no? A estos abogados ligados presuntamente a Julio Scherer que extorsionaban a personas por sacar adelante sus casos, no pudo sostener en juzgados la Fiscalía General, las acusaciones, y luego el asunto pues ya se había quedado ahí medio congelado, ¿no? Entonces, la verdad, veo muy difícil que ya algunos de los temas grandotes de corrupción de sexenios pasados lo vayamos a haber resuelto en lo que queda de esta administración. Yo creo que luego, pues también, no sé, mano, yo creo que hay encargos, a lo mejor pactos, y que vamos a tardar a lo mejor hasta dos sexenios en ver luz, ¿verdad? Ay, Arturo, tus redes, mi vido, para seguirte y leerte. Ahí en Twitter, @ArturoAngel20, ahí nos estamos leyendo y con las publicaciones diarias que estamos haciendo, Fernanda. Y que tengan muy buenos días. Igualmente, Arturo, un abrazo. Y vámonos una pausita. Que siempre sí, que nos aguantemos tantito. Adiós, a quien caigase adiós, de la adiós, cama. Adiós. Oiga, híjole, es que le tengo hartas. ¿Qué quiere? ¿De balazos? ¿Una bonita, una triste, una triste, de dineros guardados? ¿De qué será tú? Bueno, ¿qué? Esto es muy curioso. ¿Qué? En Wimbledon, que es así el digámosle, campeonato de tenis el por chido. Excelencia. Ajá. Aceptaron finalmente cambiar sus normas de vestimenta para que ahora ya puedan usar ropa interior de otros colores las muchachas. ¿Enseñar el calzón? Bueno, qué siempre chulo. Lo han enseñado. Con eso no contaban. En eso con no. El que no contaban es por que cierto. Podía hacerse corto, corto, corto.
chiquito. Y estas con calzón blanco. Y entonces muchas de ellas, cuando están en sus días, pues, están más preocupadas en... En que se les salga aquello que están asomando. Haga de cuenta como la Pati Navidad. Que se les salga aquellito. Entonces ya van a poder usar... ¡Qué chulada! Oscura, y los señores se van a poder agachar, Manina, para verlas así. No hace falta, porque luego se echan así unos reveses. Ya ven las vueltotas que se dan. Oiga, y mire usted, esto es de marca. ¿De cuál? Es de marca. Vea usted el traje y los que están en radio, por favor. Interlonas. Jean Paul Gaultier. Oh, cosa preciosa. Mostró este traje. Caro, caro, caro. Se los voy a describir, aunque mis amigos parece radio botarga. Pueden pasar al ratito a las redes. El modelo de por sí está medio chaca. Trae camisa, corbata, pero lo curioso es que el saco es pegadito, pegadito. Y el pantaloncito. El pantaloncito más corto que marinero, es como un mayón, digamos, hasta la espinilla. Y hagan de cuenta que tiene sus rellenos. Como de pescado. Para verse bien mamey. Mamá Dolores. O sea, es como si fuera un hombre desnudo. Mamey, mamey, mamey. Nada más no se le ve la queguito. Y fíjate bien, que es muy como del siglo XVIII. Calceta blanca larga, zapato negro. Imagínense aquí los mexicanos, Manina, con ese cuerpo de mariachi que tiene, ¿verdad? Cosa chula y con ese botargón mamado. Se ven, bueno, a ver. Y acá, y por enfrente la panza. Te encargo. Vamos a una pausita y retachamos. Estamos de vuelta en Cáigase de la Cama. ¿Cuál de todos quieren? A ver. La del ojo, la del ojo. Pobres. No, espérate, ahorita que lo la bajen. La del ojo, aguanten, aguanten. Mejor el ratero. Un ratero entra a saltar. La del ratero es buena. En inglés. Y nadie lo pela. Que se oiga, que se oiga. ¿Qué dijo? El carnal. Mira tú. Todavía hay uno que hasta se va a salir. Sí, sí. No entienden, se levantan de la silla. Todos, ándale pues. ¿Qué quieres, una pizza? Es que todos hablaban español. Ahí te encargo, nadie hablaba, mana, inglés. Ahí te encargo, manito. Todos, ¿qué y dijo? No es como los de acá que te sueltan el macanazo. ¿Ya te la sabes, carnal? No. Se fue frustradísimo, mi vida. Chulo, precioso. Pobrecito. Naiden lo peló. Naiden lo peló, ¿verdad? ¿Qué otro videíto tienes por ahí, compañero? Qué feo. Para nuestros amigos de redes y para el radio, pues ya saben que luego se meten a las redes. Y en el Spotify también. El del A. Hijo, eso estuvo cañón. Qué feo. Mataron a un líder talibán, los gringos. Un talibán. ¿Con qué creen? ¿Con qué? Con un dron. No. Ahora sí que estuvo cadrón. Está cadrón. Porque ya pueden llevar lo que quieras: bombas, pistolas. Con los drones, claro. Y hasta armas un poquito más canijas, ¿eh? O sea, quiere decir que eso todavía no está regulado, Marina. O sea, tú puedes llevar el dron. En la guerra y en el amor se vale. Todo. Eso dicen, y está canijo. Vale. Bueno, vámonos con nuestra siguiente entrevista, señoras y señores. Tenemos con nosotros al doctor Tonatiu Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y extitular del Instituto Nacional de Migración, y nos va a platicar de cómo la delincuencia afecta a miles de familias mexicanas que se han visto forzadas a desplazarse. A irse. Unas ya te traían una historia de desplazamientos desde Araque, hace más de 20 años, claro. Y órale, otra vuelta. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Muchas gracias por tu invitación. Oiga, cuéntenos, ¿cómo es eso de que más de 10,000 mexicanas y mexicanos se movilizan cada mes hacia el norte? ¿Esto hablando de dónde? ¿De Chiapas? ¿De dónde? ¿O de plano a Estados Unidos? Ese registro corresponde a los números que tiene la Policía Fronteriza de Estados Unidos de personas mexicanas que arriban a su frontera en grupo familiar. Es decir, no son todos los mexicanos y mexicanas. La Policía Fronteriza clasifica esencialmente tres grandes grupos. Uno que serían niños solos, otro grupo que son adultos solos,
Y el tercero importante son personas que llegan en grupo familiar. De acuerdo. Entonces, este conjunto de grupo familiar, pues tiene literalmente toda la vida, porque puede ser relativamente común que papá, mamá, hijo, se movilicen a la frontera, o mamá, hijo, o incluso otro tipo de familiar que se muevan con otro familiar a la frontera y clasifican como grupo familiar. Sobre esa base, los números de esos grupos familiares crecieron muchísimo en los últimos 2-3 años. Y tenemos los números más altos. Y la mayoría de estos grupos de solicitantes de asilo corresponde al perfil del desplazamiento de personas, especialmente de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, parte de Guanajuato, que huyen de sus comunidades, dejan todo por violencia, por crimen, salvando la vida literalmente. Esa expansión tan grande de los grupos familiares es lo que pues estoy haciendo el énfasis de que no es normal, de que tenemos un desplazamiento gigantesco y la mayoría de ellos pues de estas regiones con estas características. Y la mayoría explica que lo hizo por razones de violencia. No aclaran en qué frontera, en qué punto fronterizo o de qué estados es de donde hay más migración ahorita. No está desglosado de esa manera la estadística. Aquí estoy refiriendo al conjunto de los puntos de toda la frontera sur de Estados Unidos. Es un registro fronterizo. Y del otro lado no hay identificación del lugar de origen. Pero si uno revisa la estadística de la Unidad de Política Migratoria, que son registra a los mexicanos devueltos por Estados Unidos, que muchos de ellos corresponden a este perfil, y si uno revisa también los datos de los albergues fronterizos, que ahorita están llenos de este tipo de población mexicana, los lugares muy, muy frecuentes son dos principales, Michoacán y Guerrero. Sí, y luego están los otros que comenté hace un momento, que no son menores, como Chiapas, como Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato principalmente, entre los mayores. Híjole, y precisamente qué tal el fin de semana, ¿verdad? Que al rato les platicamos cómo se nos puso Guerrero. Fuerte. Ahora, ¿qué pasa con estas familias que se desplazan? El que las hayan contabilizado quiere decir que las detectaron. Ahora, sí. ¿Pueden permanecer allá o no lo han logrado? Hay un grupo menor que efectivamente sí logra obtener asilo. Pero la mayoría es regresada. Y eso es ese escenario, por eso reiteraba la importancia de atender la problemática, sobre todo de las necesidades de asistencia humanitaria, que ahora son situaciones graves y que son atendidas principalmente por organismos de la sociedad civil. Ese punto hay que subrayarlo porque estamos en una situación realmente de emergencia, nada menor. ¿Qué pasa con esas familias que no lo logran y regresan, pero que habían salido urgentemente por cuestiones de violencia? No pueden regresar a su lugar de origen. No. Entonces, ¿qué hacen? Hay como dos grandes trayectorias. Ajá. Una sería la integración en las ciudades fronterizas, lo cual es viable y ocurre. Eso también es parte de la vida de las ciudades fronterizas, el de tener esta capacidad de inclusión. Y la otra son otros destinos en México. Ahora, déjame agregar, Fernanda, que estos números de la frontera no son todo el desplazamiento. Hay otro desplazamiento que no llega a la frontera y que está seguramente en la Ciudad de México,
pero en otros lugares es muy, muy evidente, como es la periferia en San Cristóbal de las Casas. Lo que está pasando ahorita. Sí, es terrible. O en otras ciudades de Guerrero y de Michoacán. Oiga. Que se empiezan a llenar de estos cinturones de población. Pues, ¿qué me dice de Chenaló? Que esto lo veíamos en los 90, una cosa así, y ahora otra vez me los van a mover de donde habían llegado. Eso es tremendo, ¿no? Sí, sí, hay una situación muy grave de violencia, de impunidad, de crimen, que en realidad pues ocupa esos espacios. Y el costo humano es terrible, y eso pues nos retrata en nuestra capacidad de hacer vigente el Estado de Derecho y proteger a las personas, lo cual no está ocurriendo en esas regiones. Ahora. Perdón, oiga, doctor, oiga, Fer, entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, las familias completas que se mueven y la problemática de los niños, ¿no? Para establecerse en lugares nuevos. Adaptarse. Al adaptación. Qué horror. Sí, es una complejidad gigante. Y sobre todo ya vista desde el perfil de esta población y de cada escenario, por ejemplo, el de niñas y niños, pues sí resulta muy, muy grave. Y el hecho de producir este material fue justo para llamar la atención sobre el tema. Es algo del que se habla casi nada y que solo lo vemos muy frecuentemente en las noticias, pero no vemos el efecto acumulado. Claro. Eso conocen estos desplazamientos. No, y la realidad, cuando uno se da cuenta, pues se acuerda de la realidad, así se llamaba uno de estos lugares en resistencia, es que llegas de golpe, además muchas familias, sí, el asentamiento y encuentran lo que necesitan, se acaba todo, se acaba que las tinajas, que las ollas, no puedes viajar con todo. Oiga, ¿y hay familias que de plano se desintegren por estos movimientos? No he tenido oportunidad de revisar en detalle, pero no lo dudo, porque no necesariamente toda la familia se mueve, sino muy probablemente sea frecuente la separación de la familia en el mismo desplazamiento. Entonces, este escenario hay que estudiarlo. Uh-huh. También llamo la atención de que es necesario hacer un diagnóstico y evaluación nacional muy serio y de gran escala, y no estamos ocupados ni siquiera en conocer bien la dimensión de la problemática. Doctor Tonatiuh, para usted, ¿cuál cree que sea la principal problemática, más allá de que, bueno, el ser desplazado lo es, pero cuál es la peor circunstancia o escenario al que se enfrentan estos desplazados? Justamente la coyuntura que les obliga a dejar sus casas. Dejan casas, dejan economía, dejan ingresos, dejan su comunidad, dejan su horizonte de vida, pierden eventualmente la vida de generaciones que han vivido en esos espacios. Entonces es un destierro que tiene pues una dimensión de crueldad enorme y de violación de derechos todos, desde, como comentamos hace un rato, desde los niños y niñas que pierden sus condiciones mínimas de reproducción normal, de educación, vivienda, si haya sido en condiciones precarias, pero pierden incluso un horizonte de esas características y volver a encontrar un espacio alternativo, pues sí, es una odisea. No, es que ahí, como usted dice, se le pisotean al niño, pues sí, todos, niños, niñas, jóvenes, se les pisotean todos sus derechos, adiós momentos de juego, adiós amigos, estudio, adiós derecho a su casa. Uh-huh. Ay, no, qué cosa más fuerte. ¿Qué página nos recomienda para leer un poco más acerca de todos estos números? Pero recuerden que estas personas son eso, son personas, no números, y que hay unas historias detrás de cada pero uno. Fuertes. Ay, no. Las fuentes más sistemáticas del tema han sido los medios de comunicación. ¿Qué tal? Esa es la verdad. Creo que la Secretaría de Gobernación impulsó hace años, al principio de este gobierno, una legislación sobre desplazamiento interno que está realizada y que pues no se ha avanzado más. Y la propia SEGOP debiera tener una unidad especializada en ir midiendo
evaluando y sobre todo solucionando estas problemáticas, pero también no está en su radar de acción central. Híjole, pues por lo menos acompañando, ¿no? Para sí. Dar guianza, canalizar. Ay, muchas gracias, doctor Tonatiu. Un abrazo. Y por un lo abrazo, menos. Gracias. Al contrario, por lo menos hay que hacer visible que esta problemática existe. No son números y no son invisibles. ¿Vale? Claro, hacer conciencia, ¿no? Híjole, qué dolor, social. Qué dolor. Gracias. Miren, y les contamos qué te parece lo que pasó en Guerrero, nada más para que se imaginen. Para que miren. ¿Cómo está la cosa? Guerrero anda caliente, ¿eh? ¿Más? Guerrero anda caliente, señoras, señores. Y espérate, porque tengo hartas notas. Igual que Julio viene caliente. Ahí les va. Y no nos referimos nada más a las temperaturas del clima. La neta. Sábado 8 de julio se perpetraron 9 ataques armados en Tixla y Chilpancingo, en Guerrero. Ay, Dios. Los ataques incluyeron incendio de unidades, 5 taxistas asesinados, 5 personas heridas, entre estas 3 pasajeros. El primer taxi incendiado, ocurrió cerca de la colonia 6 de noviembre, alrededor de la 1 de la tarde. Simultáneo en el barrio de San Isidro, casi en el centro de Tixtla, individuos armados interceptaron un taxi, bajaron a su conductor por la fuerza y luego rociaron de gasolina y le prendieron fuego. Hazme favor. ¿Sabes? Afortunadamente. ¿Qué? No, bueno, me salté la coma. Afortunadamente fue ayudado. Ay, Dios santo. Qué feo. Ya no cuente esas cosas tan gachas, man. Estamos hablando del auto, o sea, no del conductor a quien le prendieron fuego. Uh-huh. Autoridades estatales dijeron que los 2 taxis incendiados prestaban el servicio en Chilpancingo, pero los conductores habían trasladado a varios pasajeros a Tixtla. Más tarde, en la capital del estado, hombres armados llegaron a la base de transporte público de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, en donde asesinaron de 2 balazos en la cabeza al chofer de una unidad. Posteriormente, los malandros armados persiguieron a tiros a un chofer de una combi de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, a quien hirieron de bala. El trabajador herido pudo llegar caminando a una clínica particular a las 4 de la tarde. Otro grupo armado atacó a balazos a 2 taxistas que iban a bordo de sus unidades en el libramiento Chilpancingo-Petaquillas y quedaron calcinados dentro de su vehículo. Dios santo, qué terror. Esto como por ahí de las... a las 5 de la tarde. Malandros armados hirieron a balazos al chofer de una camioneta de transporte colectivo de la ruta Chilpancingo-Chilapa en el libramiento que conduce a Tixtla. Uh-huh. 3 pasajeros resultaron heridos, que fueron trasladados al Hospital General alrededor de las 6 de la tarde. Otro grupo armado asesinó a balazos a un taxista en la colonia Adolfo Viguri, en Chilpancingo. Otro grupo de delincuentes armados lanzaron bombas Molotov a una combi de la ruta Chilpancingo-Colotlipa, que estaba estacionada en el barrio de San Francisco. Y aún así las autoridades estuvieron diciendo todavía a fin de semana: no se dejen engañar por los fakes que salen en redes sociales. ¿Cómo? No tenemos toque de queda, todo está muy bien. Bueno, no hay toque de queda, pero que hay marrazos. Sí, fuertes. Ahora, el problema es que allá ya los taxistas traen una bronca desde hace bronca rato atorada, y se cree sí. que hay cárteles o grupos delincuenciales uh-huh. involucrados. Y recordemos un video en donde decía un líder de taxistas que si no desaparecían los Ubers y esas cosas, las aplicaciones. Total, ellos los mataban, los mandarían matar. ¿Cuánto podía costar? Dice, tenemos dinero. Pues hazme favor. Sí, sí, sí. Oye, rápido nomás el video otro que me decías, ¿cuál era? De Peso Pluma. Peso Pluma. Cosa que se chula. Le trepa un fan y me lo taclean en el escenario. Fúmbale. ¡Qué cosa! Es que lo quieren mucho. Y luego todavía levanta. El Peso Pluma sí quería levantarlo y decirle perdón. Relájense. Oye, pero ¿qué tal el tamaño del guarura de Peso Pluma? Está como cañón. De
40 centímetros más alto que Peso Pluma. Y de ancho. Pero se ve bien Peso Pluma, ¿eh? Bien. Dándole bien, la bien, mano bien. Al... Pues sí, ahora pues sí que le va a salir en un ojo de la cara si se le descuajaringa la costilla al otro. ¡Fernanda Orozco, mi tocaya! Ya la tenemos. ¿De qué nos va a platicar hoy en Cáigase de la Cama, baby, baby? Hola, hola, Anita, Fer, tocaya. Muchas gracias por darme este espacio. Hoy les voy a hablar de la sanidad vegetal. Venga, venga, también hay que tener saludables a los vegetales. ¡Ah! A las plantas bañadas. Hay que bañar las plantas. No, pues lo dirás de broma. A ver, cuéntanos de eso. Bueno, la sanidad vegetal es bien importante en nuestro país. ¿Por qué? Porque justamente son quienes nos van a estar nutriendo. Así como hay sanidad animal, hay sanidad vegetal. La sanidad vegetal está en nuestro país instaurada o tenemos conocimiento de ella desde los 1900. El gobierno de México de ese entonces decidió que habría que tener especial atención en la parasitología agrícola, es decir, todos estos microorganismos y organismos, esos bichitos, estas plagas que existen en el medio ambiente, pues desde 1900 han prestado atención nuestros gobiernos. Eso se agradece. ¿Por qué? Porque entonces al prestar atención en ellos, ayudamos a que las plagas y enfermedades agrícolas se vayan disminuyendo. Yo creo que una de las plagas más conocidas por muchas razones en México es a lo mejor la roya que se le da al café. ¡Ay, cómo no! Y provoca unos estragos entre los productores. La roya es una de las plagas, tocaya, más complicadas de erradicar, porque me contaban agricultores o cafetaleros del estado de Oaxaca que costaba mucho trabajo para ellos de manera muy tradicional. Lo que hacían como productores es quemar todo el cultivo que estaba infectado y tarda entre 10 a 15 años en recuperarse. No mueles. ¿Y qué? ¿De qué vive esa gente mientras? Exactamente. ¿Y cómo es la roya? ¿Qué es un gusanito? ¿Qué es? Es una plaguita que sí, justo la ves tú en las hojas del cultivo. Y lo que hace es como si fuera un animalito que se va comiendo el más que el fruto, se va comiendo la hojita y entonces el fruto ya no crece con el mismo cultivo o con la misma capacidad y ya no sirve para consumo humano. Ay, no me digas eso. ¿Y en cuánto tiempo se desarrolla hacer ese tipo? Exacto, ¿cómo se dan cuenta que ya están demasiado tarde, no? Justo es eso, las medidas que debe de existir para darnos cuenta de tanto esta como otras plagas es estar siempre en constante revisión de nuestro cultivo. También es parte de, mucho sucede con el café por esta razón, existen los jornales trabajando, la roya puede transmitirse o puede mudar de un cultivo a otro a través de nuestros cultivos. No me digas eso. Oye, ¿y existe una especie de prevención, como dijéramos, vacuna, para que eso no pase? Claro que sí, los productores cuentan afortunadamente con el SENACICA, que en algún momento ya hemos platicado de este organismo, de la Secretaría de Agricultura, y ellos dan toda una capacitación para, dependiendo tu cultivo, en este caso café, o puede ser maíz, o puede ser las frutas también, ellos tienen afortunadamente esta capacitación, en donde alrededor de más o menos 122 años están ahí aplicando medidas que se llaman medidas fitosanitarias, es decir, todo desde que ellos toman la semilla, la cultivan, van cuidándola, van haciendo que su cultivo sea menos propenso para tener plagas y enfermedades. Esa es la manera de prevenirlo, tomar estas capacitaciones que son gratis, que el productor solo tiene que acercarse al SENACICA de su estado, porque difícilmente van a estar en comunidades, pero sí en su estado. Y ellos ya les ayudan ahí a tener este punto en donde pueden generar campañas que los ayuden contra las plagas. Que todo, para las plagas y enfermedades, lo que tienes que hacer en el campo es meramente preventivo. Y así tú vas a poder cuidar, casi siempre como con los humanos, todo lo hacemos de manera preventiva para evitar todo tipo de plagas y enfermedades.
Es bien importante, tanto en el café como en el maíz, estar revisando tu cultivo, ver incluso, ya la semana pasada hablamos de fertilizantes, ver qué fertilizante le viene bien, claro, qué fertilizante le viene mal. Oye, ¿cómo podemos fortalecer nuestro cultivo? ¿Cómo se ve? Digo, yo mucho que voy a tener la oportunidad, pues, pero sí, sobre todo ¿cómo se ve cuando ya está, ya le cayó el chagüistle? Ahora sí que en este caso, ¿cómo se ve? ¿Cómo se empieza a ver? Como picado, Fer, el cultivo se empieza a ver como picadito. ¿Has visto como amarillento también? La hoja, de entrada la hoja, bueno, del cafetal es obviamente es verde. Claro. Y comienzan a tener como pigmentitos amarillos. Híjole. Y entonces ahí es cuando ya no es normal, porque tienes que revisar qué tanto, esta es una de las plagas más fuertes y más rudas para el sector, no solo por los estragos que trae, sino porque si tú tienes una hojita, así una en todo tu, en una hectárea de café, tienes una hojita ya con estas señales, estos signos que son que se van poniendo amarillentas y se va picando, como si se la estuvieran comiendo, eso ya significa que ya tienes una plaga. Y se tiene que ir todo el cultivo, o rescatan por lo menos esa siembra, la pueden cosechar, y bueno, y ya lo demás ahora sí quemarlo, o no se la puede. La parte de lo que dice la sanidad vegetal es no, una vez que tú encuentras indicios de que existe la plaga, lo idóneo es terminar con el cultivo, que este cultivo no salga porque puede ser dañino para el consumo humano. Híjole. Esa es la gravedad. Hay otras plagas o enfermedades que se le da a los cultivos en donde sí podría separarlo y entonces ya haces lo procedente. Cada plaga, esto también es bien importante, cada plaga y enfermedad que se le da a los cultivos agrícolas se tratan de manera diferente porque sus impactos son de manera diferente. Ahora sí que hay unas menos graves, hay unas más graves. En el caso de la del café es muy, muy, muy grave y estas sí tendrían que no solo apartar el cultivo, sino la cosecha ya no sirve. Tocaya, tus redes de amor para seguirte. Claro que sí, en todas las redes como Maffer_Odi. Gracias, sí. Tocayita. Buenos días. Gracias, tus redes, güera. Ana María Domínguez en Facebook y La Pura Bandota. Quédese con nosotros a tomar café después de caerse de la cama. Exactamente. Los míos, encuéntrelos, porque ya me metí a todo, ¿eh? De veras. Que el mastodón. Ya me encuentran en todos lados. Nomás entré a mi página, fernandatapia.com, pues para que de ahí se derive. Oficial. No, pero la página es nada más así, Fernanda Tapia. No hay bronca. .com y efectivamente, mire, no le cambie, quédese aquí en Acústica Radio con esta carnalita que hace un café re bueno, aunque creo que es de polvito, para que no le dé su rolla. Y mañana le seguimos. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia, una producción de Grupo Acústica.